Quédate en casa, el llamado que hacen las autoridades del gobierno tras la pandemia del COVID-19 ya está generando sus repercusiones en los empresarios turísticos de Pérez Celedón. El evitar visitar sitios y aglomeraciones, cierres de bares y centros de entretenimiento como discotecas, además del cierre de los aeropuertos, viene sin duda a limitar la cantidad de personas. En la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad de este cantón se ha mermado sin duda la cantidad de consultas, principalmente extranjeros, y más ahora que a partir de este jueves 18 de marzo, los aeropuertos internacionales solo permitirán el ingreso al país de ciudadanos costarricenses o residentes. Por día se recibían alrededor de 15 personas, es decir, unas 75 por semana. Sin embargo, en la última semana solo se atendieron a 3 personas. La visitación a nivel de oficina bajó totalmente. Bajó, digamos, a pesar de que estamos en teoría de temporada alta. Y a raíz de esta emergencia a nivel mundial por la pandemia, y también a nivel local, prácticamente el turismo bajó prácticamente en su totalidad. Si hablamos de la oficina de datos concretos, ¿cómo podríamos hacer una comparación, Cristian? Ejemplo, cuando comenzó todo eso, el coronavirus, desde semanas atrás, y también la visitación era alrededor de 15 personas diarias acá. Y prácticamente la semana pasada, si entraron 3, fueron muchas aquí a nivel de oficina. O sea, 15 por día a disminuir a 3 por semana. 3 por semana. Eso es lo que hemos tenido aquí a nivel de oficina. O sea, es algo, se los digo, o sea, es preocupante y hay que pensar en la salud ante todo. La economía, el turismo, todo se está viendo muy afectado. Y, ejemplo, empresas a nivel local ya se están viendo, lo que brindan servicios de transporte turístico se está viendo y prácticamente con el cierre de fronteras y todo, su actividad tiene que poner en pausa. Y eso significa que a pesar de los esfuerzos que haga el gobierno, todos ellos tienen que pagar sus préstamos y todo, a pesar de que se están haciendo esfuerzos para ayudarles. Pero esta gente necesita comer, necesitan avanzar y necesitan, digamos, generar. Y a pesar de esta crisis estamos prácticamente, como dice, se cierran fronteras y todo, y la actividad de merma. De una vez cae en su... se cae en país pausado. El ICT canceló todas las actividades en el cantón y solicitó que todas las reuniones sean virtuales para seguir apoyando a los grupos. A nivel del ICT, ellos suspendieron todas las actividades, visitas, todas las reuniones, todo. A nosotros también nos prohibieron reuniones y todo, y prácticamente todo lo estamos manejando vía correo electrónico o por WhatsApp o por medios electrónicos digitales. Eso es lo que estamos haciendo, usando ese tipo de plataformas. ¿Para qué? Para que el trabajo y la actividad turística de nosotros en cuestiones de seguir apoyando a los grupos y siguiendo toda esa actividad sea continua, no suspenderla del todo, que eso es lo que estamos trabajando. Y ante la eventualidad de que esto continúe, seguimos trabajando, bueno, de parte de nosotros en la política pública cantonal, seguimos trabajando, la oficina va a seguir abierta hasta que ya, si se tomara casos extremos, ya se cerraría, pero hasta el día de hoy estamos abiertos, operando con normalidad. Los lugares de venta de comidas también reportan problemas. Pero lo que hemos visto a nivel cantonal y todo, y con todas las medidas que ha adoptado el gobierno, ya uno ve el impacto en ellos. Ejemplo, ayer que fui a prácticamente dar una vuelta por acá cerca para ver un poco sobre los locales, restaurantes, y prácticamente muchos estaban vacíos. La gente nada más estaba comprando para llevarle sus alimentos, el desayuno, un ejemplo. Así se lo digo. Y solo el día de ayer nos entraron una pareja de canadienses que estaban prácticamente que necesitaban extender su permiso de estar aquí en el país. Y a estar atrapados por el cierre de fronteras, entonces tuvieron que acudir a la oficina de inmigración, acá local, para ver qué hacían en ese caso. Nosotros sí tomamos una medida, digamos, ante el coronavirus. Acá las personas que se acercaban, extranjeros y todo, estamos levantando una lista y en qué hoteles estaban quedando, con correos electrónicos, contacto, para llevar a aquello control. Pero a ver, prácticamente solo 3 o 4 personas prácticamente se acercaron la semana pasada acá. Esas situaciones afectan directamente a la economía del cantón. Como ejemplo, con el cierre del Parque Nacional, ya se había tomado una medida en el cual el SINAC tomó para abrir, y había sido golpeado, tanto la comunidad de San Gerardo y comunidades aledañas habían sido golpeadas muy fuertemente. Y ahora, con toda esa emergencia nacional y mundial de la pandemia, prácticamente vamos a ser un poco más golpeados. Y no, son, bueno, no solo nosotros en el caso de Pérez de León, sino veamos la realidad a nivel nacional y mundial.
O sea, Aerolíneas prácticamente está teniendo pérdidas millonarias. Los autobuseros aquí también están teniendo sus pérdidas monetarias. Todos restaurantes, háblese compañías o empresarios turísticos, hoteles, todos tienen que tomar ese tipo de medidas. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En España están hasta tomando hoteles y los están transformando en hospitales, porque el asunto está siendo serio. Y hago un llamado a la población también, tomar las medidas extremas, y a los empresarios turísticos a tomar todas las medidas necesarias. Y aquí estamos para ellos, en lo que necesiten y lo que podemos canalizar junto con el ICT también, vamos a hacerlo. Pero ya como sabemos a nivel nacional y también a nivel local se están tomando medidas. La Comisión de Turismo del Cantón espera reunirse para tener datos concretos de la situación que se vive en el sector.